nosotros cuando empezamos no teníamos referente. Esto desde el día uno fue Sony y nosotros los que le hemos puesto motor a esto. Vivimos ese proceso de buscar ese camino, de ir con la pala, ir rompiendo, ir conociendo qué camino podíamos construir. Y es un camino que al final y hoy en día nos lleva al Cirque du Soleil. Ese mismo camino es el que sentimos que nosotros le pudimos abrir a las nuevas generaciones y que hace que más gente se motive, que más gente crea, que más gente sienta que es posible. Nosotros como bailarines disfrutamos cuando tenemos un escenario así. Sony nos ayudó a vestirlo de gala y sabemos que con Sony vamos a lograr hacer muchas ediciones más y a seguir construyendo un movimiento del street dance mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más unido. Hay mucha carne en Chile, hay mucha nueva sangre, así que eso nos pone muy contentos y eso hace que este campeonato tenga larga vida. Esto está recién empezando. La expectativa acá, más que independiente de sacar algún lugar o ganar algún premio, es simplemente participar y divertirme. Bueno, venimos con la fe de entregarlo todo. Mi punto de vista nunca ha sido competir ni pasar a ayudar a nadie, solamente disfrutar y pasarlo bien y dar lo mejor de nosotros. Me parece que son igual buena idea porque la gente que vive son de lejos y tiene poca oportunidad de comunicarse hacia otras partes, por ejemplo acá Santiago. Es muy difícil y que abran esta oportunidad es muy bueno para todos. Independiente del resultado, da lo mismo si ganamos o perdemos, lo importante no es ganar o perder, lo importante es venir acá, dejarlo todo y bailar con el corazón. Antes íbamos y competíamos para ganar y ahora solamente bailamos para pasarla bien y mostrar nuestro trabajo a la gente que no nos conoce. Se viene dura, pero bueno, como te dije, no venimos a participar, sino siempre estamos a ganador. Aquí en Chile faltan instancias así que uno pueda mostrar baile y el hip hop y todo lo que es callo. Genial, genial. La iniciativa de Sony muy buena. Trata de trabajar muchísimo en lo que es con esta cultura, ¿no? Es necesario porque cada vez hay más gente que está haciendo esto y en verdad en Chile hay mucho talento. Fue como que, no, fue bacán porque todo el esfuerzo que pusimos y todas las ganas que le pusimos para que la competencia resultara bien y para mostrar un buen trabajo, dio un fruto bacán y eso nosotros nos sentimos muy orgullosos. Por lo menos yo me sentí muy orgullosa de todos los chiquillos. Para nosotros sí fue un cambio re importante porque nos dimos cuenta que podemos. O sea, salimos de nuestro parámetro, de nuestra línea y aún así ganamos. Más que nada eso. Que el triunfo en primer lugar en verdad no es lo más importante, realmente importante es la experiencia que uno gana como bailarín. Por lo menos yo eso tratamos de tener nosotros como grupo, o sea, la experiencia como bailarina hay que vivirla siempre, más que un premio. El primer lugar lo puedes tener ahora, lo puedes tener mañana, no lo puedes tener nunca, pero uno nunca tiene que dejar de esforzarse, ni de aprender, ni de querer crecer como bailarín, que eso es lo más importante, como bailarín.